Hola, ¿qué tal? Estoy envuelta de paquetes bastante grandes. Vamos a ver diferentes cosas que os quiero enseñar en este vídeo. De cosas que he comprado. Esto es un haul de compras y cosas que tengo que quería enseñaros. Lo primero que os voy a enseñar, pero solamente vais a ver el paquete, es este paquetón, que es el calendario de Adviento Beauty. Calendario Beauty, no sé, creo que se llama así, de Amazon. Yo es el primer calendario con la edad que tengo que me compro en mi vida. Creo que esto tampoco se hacía hace muchos años. No sé ya si el de Amazon ya está. Yo lo compré, lo había estado viendo y valía 60 y tantos euros. Y bueno, pues yo me quedé con el de Amazon porque lo pusieron a mitad de precio y dije, bueno, por 34 euros vamos a ver qué nos ofrece. Lo voy a abrir en Instagram. Os dejaré el Instagram, bueno, lo suelo dejar mucho, en muchos vídeos, para que si os apetece me sigáis por ahí y lo iré enseñando las cositas que trae por el Instagram, porque bueno, pues es una tontería que viene cada día, y aprovecharé para poner también, pues, a hablar un poquito del producto. Entonces, mi Black Friday ha sido intentando poner cabeza. Lo que pasa es que, bueno, luego es toda una semana. Al final terminan loco y compras un poco, a veces, guiando, ah, es que está de oferta y tal, ¿no? Y realmente hay cosas que no nos hagan falta. Yo en Primor me ha venido esta caja, y esta caja contiene tintes. Primor conmigo, a veces que tengo suerte y no caigo tanto en cosas que no me hacen falta, porque lo que realmente quiero nunca está. O sea, vas a comprar algo cuando hay alguna oferta, así un 3x2 o lo que sea, y lo productos que tú quieres, eso no están nunca. Entonces dice, bueno, pues entonces ¿para qué? Porque no voy a comprar cosas que no quiera. Entonces, de maquillaje no he comprado nada, solo tintes. Aprovecho y cojo tintes de estos. Estos tintes salen a 4,99 y en 3x2, que te sale uno gratis, por 10 euros te dan 3, pues a 3,33 más o menos. Cada uno, pues me sale más barato que los de Mercadona y me gusta más que el de Mercadona o el de Lidl. Bueno, luego desde MAC me mandaron, bueno, desde MAC nos hicieron llegar la colección de Navidad, que escogieras un producto, y bueno, tenías ahí todos los productos, y bueno, es que de hecho se te antojaban todos, porque todos habían hecho todos los estuches, para mí, para mi gusto, muy bonitos, colecciones de retromates, de labiales, labiales más normales, de sombras, paletas de contorno, y yo me cogí esta. Ahí solamente se ve el brillo. Yo me cogí el tono Fair y luego hay otra que era más oscuro. Pues esta es la paleta. Es así. Con su espejo. Vamos a ver, así. Y bueno, pues viene el iluminador, el colorete y el contorno. Ya me he maquillado con ella. Lo que pasa es que, bueno, he intentado no coger solamente de un lado, sino repartirlo un poquito para que no se viera, porque aún no os la había enseñado. Y entonces la campaña de Navidad te decía que el lema era más es más. Cuando vino la paleta, y al ser así, porque son bastante llamativos, bastante brillantes, como este año se lleva mucho lo que es la purpurina, se lleva mucho el brillo, pues era lo que es de moda este año, y sobre todo para Navidades, el brillo llevado al límite, y pensé, bueno, pues a lo mejor va a ser una paleta con unos tonos que muy brillantes, y la verdad es que no, que el contorno es mate, que el colorete también es mate, y el iluminador es bastante discreto. Bueno, este es el contorno, este es el tono claro, entonces son bastante discretos, pero este es el colorete y el iluminador. Son tonos bastante discretos. Pues estos son los tonos. El bronceador, el colorete y el iluminador. Que los he repasado un poco más para que se vea más lo que es el tono que va a coger si aplicas más producto. Para mí es muy ponible. Pensaba que sería más extremada, porque incluso hay bronceadores que son con brillo y el colorete con mucho brillo. Yo pensaba más que sería todo con mucho brillo, y la verdad es que es muy ponible y muy de
muy de diario, porque no son tonos muy estridentes. Y bueno, pues la verdad es que súper contenta de que MAC me enviara esta paleta tan bonita de contorno iluminador. Esta bolsa tan extraña de Deli Plus. Pues cogí unas cosillas de Navidad. Y dicen que ahora este fin de semana, para el 27, 28 o así, volví a salir más las cosas de Navidad. Entonces, bueno, compré dos o tres cosas, pero dije, bueno, espérate, porque a ver qué sale y entonces puedo elegir. Porque, bueno, habían estuches de colonia, lo que más. Voy a sacar el porqué de esta caja tan grande, que es esta bola. Pasa que, a ver, porque a la cajera se le desmontó la bola al pasarla por caja. Creo que es una bola muy bonita. Os dejaré los precios porque ya la verdad es que esto hace días que lo compré. Ah, no tengo etiqueta aquí dentro. Mira qué apaña que son. Y bueno, luego la paleta de iluminadores. Las otras paletas no me llamaron tanto la atención y he cogido la de iluminadores. Vale 4 euros. Bueno, yo he cogido esta, me pareció bonita, así el dorado. Un dorado en Navidad no puede faltar. Vienen estos iluminadores. Y bueno, me parecieron. Lo que pasa es que tienes que atinar bastante para coger el producto, porque cuando hacemos con la brocha, voy a ponerlos también con esta mano. Este sería este. Y vamos a por este. Así si le da mejor un poquito la luz. Pero bueno, creo que está bien. Y las otras, bueno, no me llamaron tanto la atención, pero bueno, que también están bien. Luego cogí esta bola, que es lo que decía, porque me parece una bola bonita, de regalo. Lo que lleva dentro es bastante sencillo, es de la esa marca de Flor de Mayo que llevan lo de las colonias. Y esto es lo que nos indica que lleva. Muchos kits de los que hace Mercadona, a mí ha pasado que me han gustado muchísimo, y algunos que han sido una castaña pilonga. Voy a ver si sé abrirlo, porque a la chica se le abrió con nada y no puede ser que no sea capaz de abrirla. Bueno, hoy al abrirla la verdad es que huele un montón. Y bueno, pues viene estas esponjitas, que esto siempre va bien porque a los pocos usos se te deshace. Jabón de tocador, que huele muy bien. La crema de manos. Un gel de ducha. La caja está bastante resultona para un regalo y creo que está bonita. Y lo que va dentro, pues no está mal. Ya está, cerrada a la primera. Bueno, pues esto me costó 6,50 euros. Y luego me cogí este, también de Flor de Mayo, este kit de labios. Es una colonia de unos labios que para mi colección también me va a venir muy bonita. Y bueno, pues es de Flor de Mayo y es una colonia, pero con forma de labios. Tengo bálsamos de mejores marcas y supongo que me van mucho mejor, que a lo mejor de Flor de Mayo no me lo hubiera planteado comprármelo. Pero bueno, viene con el kit y si quieres la colonia, viene con el bálsamo labial. Y esto me ha costado 3,50. He estado probando este producto, que es Redubrash, es un plan detox y es de 15 días. Esto es una botella que te viene, pero en este caso viene un poco de regalo y ya está. Es una botella que la verdad es que está muy bien. Yo no estoy acostumbrada a estos productos. Es la primera vez que utilizo algo del estilo, pero la botella viene de regalo. No nos sirve para este producto en principio. Pero está muy bien porque, bueno, viene con su... Lo que yo he mirado, si era el dosificador del producto y no, es una rosca normal. Pero luego la botella se separa también en esto. Y yo creo que es para estos productos que a veces es que los mezclas con un litro de agua o con medio litro. Y te lo vas bebiendo, estos tés que te vas bebiendo durante el día. Y esto con el tapón es una taza. No, pues oye, la verdad es que está muy bien la botella. Y bueno, os iré dejando las características de este producto. Trae este vasito dosificador, que dosificas 15 mililitros. Y cuando vi 15 mililitros dije, bueno, eso es un trago. Pues bueno, a lo mejor lo paso. Lo mezclas, yo lo que estaba haciendo es mezclarlo con un poco de agua. Te dice que lo mezclas con un vaso de agua. Yo lo mezclo con un poco de agua y luego me pongo un vaso de agua para... Me lo tomo y el vaso de agua. Entonces...
pensaba que me iba a costar más, que dije, sí, sí, para ti está bueno, pero para mí no lo va a ser. Sabe a melocotón y notas que lleva las hierbas, porque lleva cola de caballo, lleva abedul, lleva alcachofa, todo en extractos. Todo esto para hacer un poco de efecto drenante, dice que hace efecto drenante, antioxidante y acción depurativa. No es un producto que te ayude a reducir peso, te ayuda a drenar y a desintoxicar el cuerpo, y en eso yo sí que lo he notado. Pero yo tengo también a veces ya el estómago un poco delicado y sí que noto que pues a veces comes, me duele el estómago, que si son gases, que si no sé qué, que se te quedan ahí, y a veces mucha pesadez, mucha acidez también de estómago. Y lo que sí que he notado es que me he encontrado el estómago mucho mejor. Sí que he notado también que he ido más regular al baño, sin... No es que digas, uy, es que me paso el día haciendo pipí. No, en eso yo no he notado nada. He notado como una mejor sensación en el cuerpo. Ayudarme con el peso, aunque yo estaba haciendo estos días, estoy haciendo un poco de bondad. Creo que ahora vienen las navidades, y navidades pues sabemos que vamos a picar sí o sí. Pues el producto creo que me ha ayudado, pero no en cuanto a reducción de peso, pero sí a encontrarme un poco mejor. Y luego, pues, a quitar ese miedo que siempre he tenido con estos productos de que, ay, no me va a gustar, y eso de estar tomando cosas, a mí no me gusta, tienen sabor de hierbas y a mí las hierbas y eso no me gusta de tomarlas. Y en eso sí que me ha quitado el miedo, y entonces ahora me atrevería a mejor a probar otras cosas de que anteriormente hubiera rechazado de plano. Tiene un sabor agradable, sabe a eso, a melocotón con las hierbecillas, pero digo, me lo he tomado bien y lo he admitido bastante bien, que soy bastante especial, parezco a veces una niña pequeña en esas cosas, ¿no? Que dices, es que no quiero tomármelo porque está malo. Pues bueno, pues para esas épocas en que nos hace falta una ayuda. Os dejo también la empresa que lo hace, que es Daters, la marca de Redugras. O si queréis echar un vistazo del producto, tiene más productos, porque luego también tenía, yo estuve mirando un poquito, también tenía eso, pues para cuando estás haciendo dieta, para ayudarte con la dieta, que son otras cosas diferentes. Esto es depurativo y lo otro es ayudarte con las dietas y muchos más tipos de producto, por si queréis echar un vistazo. Unas compras de Primark. No tengo suficientes cosas como para hacer un vídeo y decir compras de Deli Plus, pues no, pero yo he comprado tres cositas y otras cositas en Primark. En Primark yo veo vídeos de las chicas que se compran de todo, la colección completa de maquillaje, la colección completa de tratamiento. ¿No iba a venir un tratamiento de cosmética Primark? Pues yo no vi nada. De maquillaje vi dos cosas. Encima en el Primark que estuve no había testers, o sea, no podía probar nada. Pero tampoco me hizo falta porque tampoco no había casi nada. Pero bueno, vamos a ver con las compras, con las cosillas que piqué, que también os las enseño. Siempre que voy aprovecho para comprar los algodones estos grandes, pero por precio sale lo mismo que si los compras en el Mercadona. Y bueno, pues aproveché y cogí un paquete de estos de 1 euro. De esta colección de Navidad estaba este iluminador. Solo una paleta, de las dos paletas que salen, solamente había una. Estaba este iluminador y otro que era más oscuro, más dorado. Yo me cogí el clarito, que es este. Es lo que haces de invierno y los brillitos y tal, que es lo que caracteriza esta colección. Es la piel como si fuera dorado. El precio está pegado a la paleta. Es así. Es bonita porque también es muy brillante. Este invierno los brillos no es lo que se lleva. Huele a producto químico. A producto químico, plástico, pegamento, pintura. Pintura, pero pintura de pared. Bueno, pues estos son los colores. Y bueno, vamos a toquetearla un poquito. Suelta un polvito, pero bueno, y esta es bastante iluminador. Este es un brillo dorado que es muy evidente, pero sin embargo esta es mate, un poco de transición y tal, con estas dos mate. Estas pintan bastante bien, también son mate. Vamos con estas dos. Se va a hacer reflejos con la cámara. Estas dos súper oscura, que son estas dos, tienen las piquitas de purpurina, pero vamos,
poco. Y la otra, decían que era con tonos más lilas y tal, no había ninguna. Y luego cogí este gel micelar, pero este no es de los productos que de hecho venían de cuidado facial. Dice que lleva agua de coco, aloe vera y extracto de ácido hialurónico. Y bueno, lo tenían también rebajado a 2 euros. Y luego me cogí también este, que es de la misma gama, que yo supongo que liquidan estos y que vendrá la nueva, que por eso estaban estos productos así rebajados, pero vamos, que no lo sé, este costaba 6 euros, también estaba a 3, y dice que es una bruma, de 6 euros la han pasado a 3, y es una bruma para el rostro, con agua de coco, con aloe vera, con extracto de ácido hialurónico. Y luego encontré también la famosa taza del Chipi, que hacía tiempo que había venido a Primark y volaban, aquí no llegaban. Pues ahora estaba el Chipi y estaba también la tetera, estaba también la mamá. Pero la tetera es que era muy grande. Y dices, mira, yo de adorno no la voy a tener. Esto es pues para la gracia de tenerla y hacer alguna foto con ella. Y la tetera es muy grande. Está graciosa. Claro, también la puedes utilizar de taza normal, es un tamaño taza. Esto es para que si quieres la puedas llegar hasta usar, ¿no? Pasa que bueno, que te va a dar penita de utilizarlas, pero que es el Chipi. Y ya está, estas son las cosas que he comprado estos días. Espero que os haya gustado, que hayáis visto cosas que sean de vuestro interés y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.